¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en los Retro Domingos, esta vez le toca el turno a Mega Man. Conocido en Japón como Rockman, es un videojuego de plataforma desarrollado por Capcom para la consola NES en el año 1987. La historia de esta gran saga comienza cuando el Dr. Light, un famoso científico, crea una serie de robots con el fin de que trabajen para el bien de la humanidad. Pero un día, su asistente, el Dr. Willy, se cansa de servirle y decide robar los 6 robots y reprogramarlos para así conquistar el mundo. El Dr. Light decide reprogramar a uno de sus robots para que luche y detenga a los robots y el Dr. Willy, y así nace Mega Man. Una mecánica de juego muy simple, moverse a la izquierda o derecha, saltar y disparar, pudiendo subir escaleras, muriéndonos en los precipicios y los pinchos. Tendremos que abrirnos paso por los distintos niveles acabando con los enemigos para así llegar al robot jefe del nivel. Tenemos 6 niveles con sus 6 jefes. Una vez derrotados, dispondremos de un último nivel en el que, después de avanzar por él y enfrentarnos a lo que nos toque, deberemos enfrentarnos al Dr. Willy. Con cada jefe vencido recibiremos su poder, siendo así más fácil pasarnos a los demás. En cuanto a las armas que dispondremos, tenemos la básica de Mega Man, ¿vale? El cañón de plasma. Son disparos ilimitados, pero con muy poco daño. Y como ya os he dicho, según derrotemos a los jefes dispondremos de nuevos disparos, limitados por una barra como la que nos muestra la vida, pero que hacen más daño. Y bueno, el análisis es muy corto, es un juego que plataformas, dispara, avanza y dispara, o sea que de análisis no hay nada más. Intentaré pasármelo en el vídeo, pero no os prometo nada, ¿vale? Porque me dan miedo los Mega Man, soy muy malo. Así que nada, os dejo con el gameplay. Pero bueno, no sé. Por cierto, tenéis el X4 subido en mi canal, ¿vale? No. Menos mal que aquí hay vida, ¿sabes? De los las primeras series del canal, Mega Man X4. Estos también son un poquito flipes. Vaya, hombre. Si me voy para atrás se despawnea, tío. Machacamos el botón y fuera, jala. A ver si consigo que me den aquí un tanque de vida como me dieron en el desafío de tías. Pero claro, eso... Mira, otra vez. Perfecto. ¡No! Pero no te caigas, gilipollas. Le da a saltar, tío. Retrasado. En fin. Es que me salió de pura suerte lo del desafío. Os lo juro, porque lo probé 3 veces, ¿vale? 2 de ellas me caí en las plataformas y ya la tercera fue la que grabé. Y de pura suerte. Las cosas como son. Vale, venga, ven. Joder, tío, y no sale. Madre mía. A ver, venga, aparece. El problema es que si no aparece la de abajo ya... Me caigo, tío, ¿ves? Ya está. No sé, me caigo y punto. Es lo que hay. Pues nada. Voy a enseñaros todos los niveles, ¿vale? Y ya está. Vamos a ir con Goodman. Y fuera. También tengo Street Fighter Cross Mega Man subido al canal. Hay algunos vídeos que los tengo en privado porque me saltó el copyright, ¿vale? Pero bueno, ahí están, ¿vale? Son vídeos viejos, ya os digo, ¿vale? Así que... Las cosas aquí como son. No son iguales, en plan, sobre todo mi voz, ¿vale? O sea que... Es lo que hay. Pero bueno. Joder. Putas cabezas voladoras de mierda, tío. Pero morir ya, coño. ¿Eso me va a disparar? Sí, claro. Está claro. Uf. Madre mía. Sabía que no me lo iba a pasar, pero bueno, al menos veis todos los niveles y ya está, porque a eso sí me da tiempo, ¿vale? A ver. Muere. Ahí. Cuidado. Joder, he dicho con cuidado, así que si digo con cuidado no me des. Vale. Bueno, como ya os he dicho en el análisis, cada jefe le podemos matar más fácilmente con el arma que nos dé el cierto enemigo, ¿vale? No me acuerdo ahora a quién tenéis que matar el primero para matar mejor a segundo y demás, ¿vale? Pero sé que según vayáis cogiendo armas, pues va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Así que buscarlo por internet, yo qué sé. Vamos, aparece. Oh, mira, mejor os voy a dejar, espero que tenga, la lista de reproducción que de la serie que subió Tía Smile. Que subió el juego entero, ¿vale? Y ahí lo podéis ver. Hola. Si queréis, claro. Si no, pues nada. Yo os recomiendo que lo veáis. ¡Me muere!
Me van a matar los bichos esos, tío. Encima se ponen en la escalera. Pues ya ves. Ahora. Vale. Necesito un tanque de vida de los gordos antes de llegar al jefe, tío. Porque si no me va a matar, así que no es plan. Vale, uno menos. Este lo voy a matar ahora. Ahí, vale. Fuera. Vamos. Y, vale. Le debería de matar para que me dieran vida. Porque siguen largos este nivel. El de Woodman no es tan largo, tío. Joder. Porque mala leche de salto, tío. Vale. Pues me he metido en el nivel de Woodman porque como lo acababa de hacer en el desafío. Bueno, no lo acabo de hacer, ¿vale? Pero más o menos. Lo tengo reciente, ¿vale? Pues digo, seguro que me lo paso, pero mira. Me han reventado. Fue suerte, como ya os he dicho, más que otra cosa, así que... Vamos, joder. Cómo odio las cabezas esas, tío. Bueno, lo que sean, cabezas o lo que sea, vale, no sé lo que será. El caso es que me van a matar. Venga, muere, necesito vida, tío. Nada, es que me tienen que dar puntos, tío, que me dan igual los puntos, quiero que me deis vida. Bueno, y esto me va a matar ahora, ya verás. Voy a pasar rápido. Vale. ¿Dónde está el jefe, tío? Mira, aquí tengo energía, pero será difícil de cogerla, me imagino. Ah, ¿no? Vale, pues es fácil. Si no me mata este antes... Ay, Dios. Vale, empiezo más o menos desde... ahí. Tío, de verdad. La ponen a mala hostia, macho. Es que a mí... Yo es que no puedo con los Mega Man, tío. Y me gustan, ¿eh? Pero... Estos, sobre todo los antiguos, estos no puedo con ellos, tío. Nada, tío, es que... No sé quién me gustan bastante más, pero claro, son más jodidos todavía. Y luego los Mega Man Zero, estos que sacaron para Game Boy. Bueno, la verdad es que no sé si la habrán sacado para más plataformas. Sé que para Game Boy sí, pero para las demás no sé ya. Bueno, para las demás, para otras, ya no sé si habrán sacado más o qué. Eso ya sí que son chungos. O sea, increíbles. Hostia, yo creía que eso me curaba entero, tío. ¿Dónde está el jefe? Por Dios. Joder, más cabezas raras, tronco. Hostia, tío, me tiene que dar. Vete por ahí, hombre. A ver. ¡No! Ah, que encima así no se le puede matar, claro que sí. Seguro que para allá a la derecha hay algo, tío. Vale, de este vamos a pasar, a no ser que le mate. No, debería de haberme ido, tío. Debería de haberme ido, que este me quita un huevo. ¿Este siempre sale al final del nivel o me lo parece a mí? Ah, al final me ha salido mal la jugada, tío. Pues nada, vamos a por Cutman. Bueno, vamos a que me dé Cutman, lo mío. A ver, venga, parece que si no me das. Tiene que haber otro. ¿Ves? Siempre hay otro. ¿Pero por qué no me das vida, tío? Ah, hay tres. Vale, ahí está. Pues a por él, entre comillas. Y este no sé si... ¿Qué patrón sigue? Pero no me acuerdo. O sea que... Si salta, pues le podré dar. Me da, claro. Le estaba viendo que me iba a dar. Pero bueno. Vamos a ver otro nivel. No puedo salir, no, no. Pues nada. Joder, tío, es que... De verdad, qué asco de... ¡Bichos! ¡Coño! Mira, ahora llevo más o menos toda la vida. Me faltan dos rayas, ¿no? Por ahí. No, más de dos. Faltan lo menos cuatro, pero bueno. Vamos a por él. No, pero antes ha llegado hasta el final, tío. Es un puto. Hostia. Coño, que... Todo boomerang. No me doy cuenta. Deja saltar, tronco. No te pega saltar. Que le mato, que le mato, le mato, le mato, le mato. Ahí estamos. Bueno, pues he matado a un jefe, cosa que no me esperaba, pero bueno. Y mi idea era pasarme el juego entero, ¿sabes? Para que lo vierais.
Pero bueno, da igual. Vale, ahora tenemos el poder de Kutman. Dispararemos, pues, lo que dispara él, ¿vale? El boomerang ese o lo que sea. Las tijeras. Venga, vamos. Hostia, me he metido otra vez, tío. Estoy tontísimo. Claro, le estaba dando ahí como un desesperado porque no iba. Y ahora me he metido otra vez. Pues nada, me dejo matar y ya está. Venga. A ver, ahora lo tenemos. Ahí veis que tenemos una raya ahí que pone C. Pues eso, le damos. Y tenemos su poder. Venga, matarme. Estoy avanzando por si veo algún precipicio o algo. Pues que no me da cuenta, tío. Como estaba ahí machacándole. Venga, vamos a morir aquí. Creo que me queda una vida, ¿no? Así que me debería de dejar elegir nivel. Sí. Vale, pues vamos a ir con... Fireman. A ver qué tal se nota. Uf, la música es epiquísima, tío. Y este juego, porque yo no lo tuve en mi... En mi NES clónica. Porque si no, si lo hubiera tenido, todo sería distinto ahora mismo. Porque lo habría fundido de pequeño y me lo sabría. Pero claro, no lo tengo. Pero bueno, da igual. Bueno, pues yo creo que os voy a enseñar este nivel. Y para que no sea muy largo, lo vamos a dejar aquí. Así que si me lo paso bien y si no, pues nada. Hostia, no, tío. Vale, tenemos vida, pero va a ser más difícil cogerla que... A que me caiga, ¿vale? Así que, mira, ya hay más. Lo que pasa es que eso... Mira, vale, he perdido más de lo que he cogido, tío. Muy bien. Sube. No, tío, pero salta, cabrón. Joder, qué tonto eres. Vale, vamos a dejar que salga. Que sale muy rápido, tío. Vale. Ahí tenemos tanques de esos. Creo que eso sirve para rellenar la barra del poder este que nos han dado ahora, ¿vale? Pero no estoy muy seguro, no me acuerdo. Pues este emulador es bueno. Porque se ve muchísimo mejor que el que yo tenía. Pero pierde píxeles, tío. Hay cosas que no se ven. Eso es una putada, pero bueno. Mira, esa vida las tengo que coger. Aquí, muy bien. Voy concentrado para no caerme, tío. A ver, no hay nada. Hostia, digo, me muero ahí, ¿sabes? No te tires así, que hay lava, gilipollas. Me aparece. Cuidado con las bolas de fuego. Que van a tocar los huevos, tío. Que hago putas llamas. Rápido, rápido. Bueno, como todos los retro domingos, os recomiendo que juguéis, ¿vale? A cualquiera. Tenéis hasta el 6, creo, en NES. Y luego ya a partir del 7, no sé dónde lo sacaron. Pero vamos, que tenéis para aburrir, Mega Man. Siempre con la misma mecánica, ¿vale? Oye, esto es muy, muy serio. Claro, aquí necesito algún poder o algo para pasar por aquí, ¿no? Porque si, esto si no me da. Así que... Y aquí me va a dar otra vez. ¡Joder! Pues anda, que... A ver... ¡No jodas, tío! ¿Qué dices? ¡Buah! Qué falso es. Qué falso es todo, ¿eh? Que no me dé la mierda esta. Mira, la puedo dar, pero yo creo que no la mato. Obviamente no puedo matar al fuego, ¿sabes? Pero bueno. Voy a ver si me paso este nivel. Y si no, hasta que me maten. ¡Joder! ¿Qué dices, tío? Bueno, aquí me darán otra vez. Me quitarán un montonazo. Así que... Esto es lo que hay. Claro, porque si aquí tuviera un poder, me podría subir como en unas plataformas. Lo vi en la serie de tías. Y podría subir sin quitarme vida, pero como no las tengo, pues nada. Voy a pasar de matar al puto cañón ese, al menos desde cerca. Porque si no me va a matar. A ver, cuidado. Eso no lo puedo matar, ¿no? No. Hostia, tío. Es que si no saltas, otra vez me da. Madre mía. Me voy a dejar que pase por debajo mía.
Vale, muy bien. Qué tonto eres. Pues que si encima, si me voy para atrás un centímetro, ya se spawnea otra vez, tío. Esto es más falso que... Vamos. Me llega el jefe. Ah, vale, mira, tío. ¡No, tío! Con una raya de vida, ¿sabes? A enfrentarme al jefe. No lo creo ni yo. Como no me des energía, mal vamos. Muy bien. Podría empezar desde aquí, ¿no? Así... gratuitamente. Ah, muy bien. Pues me ha venido bien morir, ¿sabes? Porque... uy, qué puta mierda ya. Mira, ahora me da energía el cabrón. ¿Pero por qué disparas ahora cuatro, tío? O sea, dos. Cuatro. Paso de ti. Vale, a ver, me voy a poner a... Goodman. Que al menos digo yo que le quitaré más. Como veis, ahora me ha cambiado el sprite, el gris, y ya está, no tiene más. ¡Vamos! ¡Buah! No le quito nada, ¿sabes? Y él a mí me funde. Mira mi vida ya, como la tengo. ¡Buah, chaval! Este es más chungo. Este, seguro que con el de hielo le quitamos más. O al revés, ¿no? No sé. Es igual, me ha matado. Me ha reventado, tío. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chicos? Porque no me voy a pasar ningún nivel, las cosas como son. Así que nada, si queréis ver la serie, pues os dejo... o la lista de reproducción o el primer episodio de la serie de tías, ¿vale? Así que nada, like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!